Señores, estos han invertido mucho tiempo y dinero para traernos esta felicidad. Él está diciendo que el señor que hace rato estábamos entrevistando pagó los jinetes para traerlos, para que nos diviertan, para que nos entretengan, ¿verdad? Sí, aquí, como les digo, el señor, él no es de San Isidro, pero el año pasado, la fiesta pasada, se comprometió. Y gracias a Dios va a cumplir. Y es lo bonito, y gente de afuera, que siga. Nuevamente, ¿cómo se llama usted, oiga? Me llamo Juan Pérez. El señor Juan Pérez nos está dando una pequeña entrevista aquí. Y muy agradecido por estar aquí con ellos. Vamos a ver si él conoce los jinetes para que nos los presente, nos vaya nombrándolos por ahí. O alguien que conozca los jinetes para llevárselos ahí a cada uno. Esta tarde andamos aquí llevándoles el jaripeo. Nos encontramos esta tarde con los jinetes. El señor este nos va a hacer favor de presentarnos a todos los compañeros que exponen su vida por traernos un poco de diversión y un poco de alegría, de entretenimiento a todos ellos. Esperando que toda esta tarde salga bien aquí con todos los jinetes, porque quiero que sepan que se dan buenos porrazos, se dan buenos golpes, pero siempre se levantan con una enjundia, con un ánimo, con una alegría de seguir con el siguiente toro que viene. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí. Un saludo para la gente que nos está viendo a través de esta cámara. Soy Leo Ramírez de Sigue Michoacán, y por aquí vamos a echarle ganas, y primeramente todo va a salir bien. Aquí está mi copa, Maquero de San Rafael, Venganza de Guanajuato, Maní de Colima, Ratón de Jalisco. O sea, son varios, pero ahorita están arreglándose, ¿no? Ajá. El señor ese dicen que se le llama La Venganza. ¿De dónde es usted, oiga? ¿De dónde es? Guanajuato. Guanajuato. Arriba Guanajuato y arriba la banda Candela. Saludos hasta toda la banda Candela de allá. Saludos al rey del jaripeo, la voz del jaripeo. Al señor este. ¿Cómo se llama usted, oiga? Mi nombre es Efraín. ¿Efraín de dónde viene? Aquí del estado de Oregon. Viene de Oregon. Otro jinete viene que viene aquí del estado de Oregon. Ya iba a decir de Michoacán, se está sintiendo Michoacán. De frente de Michoacán. Pura gente de Michoacán. Pura gente. Vamos a seguir otro buscando. Usted es el ganadero. Buenas tardes, un joven ganadero que nos estamos presentando esta tarde aquí en el canal de Alejandro López de Ciaro. En estas festividades aquí que se encuentran esta tarde aquí, de pura gente michoacana. ¿Cómo se llama usted, oiga? Mi nombre es Moreto Figueroa. Mi sobrenombre es Gavilán de Colima. Gavilán de Colima, pues muchísimas gracias por traernos esta diversión a este pueblo para distraernos un poquito de la rutina diaria, esperando que todos los jinetes salgan bien librados de esta tarde. Y muchísimas gracias nuevamente, ¿ok? Ánimo, estamos, rayos, demandos, todos ahí, ¿qué tal, amigo? Muchas gracias. Gracias, sí. ¡Hermano! A ver, aquí arman un ambiente, traen una alegría a todos ellos. A ver, por aquí traen la libreta, $300. Cuando menos en el programa, al otro premio más. Aquí está el rollo. Ese es tu hija, ese es hay que una bolsita también que se tiene que dar el padre. Más al rato que se comiencen a poner las escuelas, a instalar, a poner las escuelas, vamos a hacerles una pequeña entrevista. ¿Cómo se llama usted, oiga? Pablito de Morelia. Morelia, mucho gusto. Esperando que le vaya muy bien en todo. Muchas gracias, saludos a toda la gente de Michoacán, a toda mi familia, al Rancho Los Ilegales de la Alberca. Saludos al Rancho Los Ilegales por allá, en aquellas partes de allá. Saludos a todos ustedes, amigos. Anda, bravo, se me hace que este sí va a durar un buen rato. Él va a quedar ahí. Va a quedar arriba del toro, vamos a verlo. Este va para arriba. Toda pura gente robusta, pura gente acá de. No tiene nada de peso. 120, 130, 140 libras. Lo que se alcanzan a pesar ellos. Muy, 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 muy buena forma que se encuentran. ¡Contra los tuyos! ¡No fume! Con una gran selección de jinetes de talla internacional, muchos jinetes de escuela y muchos nos acompañan hoy en esta tarde. El 2 ganadería Rancho Diamante y Rancho de Simpatía. Quiero mandarle un saludo a Sombreros y Botas El Becerro, que donaron las botas, el cinto y el sombrero para esta fiesta, y por supuesto para Mayra Services Contadora. Vamos a ir al servicios de taxas aquí al maestro este. Así es que saludos para todos ellos, ya estamos listos los jinetes. Vamos también a darle nombre a Kiki y familia, donador del Rancho El Diamante, y a Jesús Escobar y Víctor Vera, donadores del Rancho Los Imparables.
También, por supuesto, a Francisco Jacobo, del Rancho Los Ilegales de la Alberca, Michoacán, donador de los jinetes, y que también el próximo 17 de mayo estará llevando sus toros, Los Ilegales, allá a San Isidro, para si usted puede apreciar a través de los videos live o la gente que va a ir para allá. Y si estamos hablando de ir a San Isidro, la familia González Ramírez, los cargueros de este año, les hacen la invitación allá en San Isidro, Michoacán. Ya estamos listos los jinetes, listos los ganaderos para ingresar. Eso es todo. ¿Cómo anda, borrega? Aquí andamos al 100, así aquí andamos aventando este aliento. Chulada, qué bonito. Son 15 toros del Rancho Los Ilegales. Qué bonita gente. Ándale pues. Vamos a comenzar con el primero, señores y señores. Es un torazo del Rancho El Diamante. Ahí era aquí aparte. Y viene a montarlo el ratón de Jalisco. Que se hace un muchacho al centro del ruedo. Pásale, seguido. Llega el gallito. Ese aplauso para el gallito, señoras y señores. Aquí lo tenemos. Fuerte aplauso. Vámonos, y como no hay quinto malo en el torazo, el cascabel. Nos encontramos esta tarde llevándole la venganza de San Pedro. La presentación de los jinetes. Fuerte aplauso, señoras y señores. En el número 6, a un torazo del Rancho Los Imparables. El torazo, el minuto, llega el Pavito de Morelia. En el número 7, montándole a un torazo del Rancho El Diamante, el señor ginecólogo, aquí lo tenemos ya, el gallito, levanta el sombrero, muchacho, dobleteando ya esta tarde. En el número 8, un torazo del Rancho Los Imparables, el viejón, llega el Chilitos. Hácele al centro del ruedo el Chilitos, venga ese aplauso, señoras y señores. En el número 9, montándole al torazo, el adictivo del Rancho El Diamante, llega el Chinflas de Jalisco. Venga ese aplauso, señoras y señores. Nuevamente nos encontramos, nuevamente. En el Bernabéa, número 10, desde allá, desde montándole al torazo, el torbellino del Rancho nos encontramos Los Imparables. En el jaripeo allá de Monroe. Llega y aquí nos lo encontramos botanillas, nuevamente. Botanillas de Colima. Venga ese aplauso. En el número 11, montando el torazo, el privilegio del Rancho El Diamante. Ya lo tenemos aquí en el centro del ruedo. Levanta el sombrero el ratón de Jalisco. Y en el número 12, montando el torazo, el carnaval del Rancho El Diamante. Llega el gallo fino desde Charo, Michoacán. Jarón Ortiz. Venga el aplauso. Pásenle mi gallo fino al centro del ruedo. Acá lo tenemos. Ese aplauso, señoras y señores. En el número 13, torazo el calibre 50 del Rancho El Diamante. Ya lo tenemos aquí en el centro del ruedo. El Chinflas de Jalisco. En el número 14, montándole al toro el Lucifer del Rancho El Diamante, llega el vaquero de San Rafael. Aquí están ingresando las güerecitas para ponerle su rosario y se vayan bien cuidados a la monta. Vamos a nombrarles el número 15 y el último. Aquí lo tenemos al trazo, aquí nos escribieron. Adiós. A ver, Gabriel, a ver si estoy viendo lo correcto, perrita. El aliado del diablo. El botanilla de Colima lo va montando. Ahí está, vamos a llamar a los ganaderos al centro del ruedo. Primeramente, por parte del Rancho El Diamante, véngase Colima, el gavilán de Colima, desde Colima. Oldeanda, anda de rojo, mira el muchacho, señor ganadero, joven ganadero. Véngase aplauso, señoras y señores. Vamos a llamar ahora por parte del Rancho Los Imparables. Arturo Ramos y Gilberto Tapia y sus caporales. Pásenle al centro del ruedo. Ahí está, están ingresando los caporales. Vamos a...